Estamos con uno de los reclusos que viene a esta clase de Reiki. ¿Cómo te llamas? Reuni Aguiñaga. ¿Sos de acá? No, de Montevideo. De Montevideo. ¿Por qué? Mi mamá sigue acá. ¿Tenemos familiares acá también? Mi mamá es lo que me queda de la familia. Después tengo todos mis hermanos en España, en Europa. ¿Por qué estás preso? Por un delito de coautoría y homicidio. Bien, ¿cómo llegaste vos a la clase de Reiki? ¿Cómo venís hasta acá? Porque, vamos a decir que yo participo en diferentes tareas, ya sea en la escuela, en la biblioteca, y siempre como que estoy interesado en estar participando en las tareas que se te pueden dar acá en la cárcel, ¿no? Y bueno, y un día estuvimos con unas dos señoras de Montevideo, que en este momento no me acuerdo el nombre, que ellos trajeron esto para Betty, para la muchacha que hoy estamos acá en clase. Pero como ella no puede participar toda la semana, Betty quedó todos los sábados y tuve la suerte de conocer a esta gran persona que, la verdad, con esto parece que a veces la gente no se da cuenta, pero hace bien la meditación de uno mismo, conocerse uno mismo. Uno mismo. Yo soy una persona muy nerviosa, impotente. Soy una persona que se deja llevar por los impulsos. Y yo, en 6-7 clases que tuve acá, en 6-7 sábados, no se cambia del día para la noche. Porque es mentira que vas a cambiar del día para la noche. Pero lo que sí, lo que puedo decir es que me preocupo por las cosas que veo que me preocupo. Quizás no me estoy ocupando como se debe hacer los deberes, como ella me dice, hacer los deberes, Ronnie. Pero creo que es bueno, porque es bueno para todas las personas. Pero creo que cuando uno está privado de libertad, a veces las impotencias, todo esto es más fuerte, todo más doble. Entonces, que vos te puedas conocer vos, es algo para mí es fundamental, que me hace fuerte para seguir esto día a día, ¿no? Cuando están reunidos acá es como estar en otro mundo, sí. No sé si en libertad, pero no, algo muy cercano. Sí, te hace pasar por otro sueño, así como que pasas, como que esos 15 minutos de meditación, sí, te hace pasar, que es como que te olvidas de todo y yo en lo personal entro más tranquilo. Quizás me dura poco tiempo esa tranquilidad. Debería durar más. Estás yendo. Estoy yendo de a poco. Es lo que yo te decía. No se logra de un día para el otro. Salir todos los sábados y que la tranquilidad te dure 5 minutos más por lo menos. Me gustaría que me dure, aunque sea un poquito más. Pero la verdad, esto que hoy estamos teniendo la oportunidad de participar acá algunos reclusos en la cárcel, es buenísimo porque yo no conocía y yo te digo que a mí me está haciendo bien, ya sea de diferentes formas que se puede meditar uno en la casa o donde tú quieras, pero es conocerte vos, quién sos vos adentro, porque uno siempre se deja ya por los impulsos, como yo bien te dije, por los pensamientos, pero dejamos más allá los sentimientos del corazón, el sentimiento de qué hacemos acá en esta vida. Eso es lo que yo digo, y esto es lo que yo veo, que te hace conocer otro mundo que uno no está acostumbrado a vivirlo. Y acá viene el que quiere. Se les preguntó a los que pueden, ¿no? Están limitados, ¿no? Todos. Hay un límite de 10 reclusos, pero... Y... Pero hay alguno que no quiso venir, que se negó, que podría, que tenía derecho a venir. Es como todo, sí, sí, es como todo, es como todo. Es como hay reclusos que tienen la chance, no están interesados. Claro. Hay reclusos que no pueden, y que les gustaría estar muy bien, por la conducta o por X motivo no pueden. Pero yo, en lo personal, yo desde que agradezco el corazón que tienen las personas que desde sí, ya sea esto de ranking que estamos teniendo o hasta de biblioteca, que es buenísimo para la salud mental, el leer, el expresarse, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Para que pase más rápido el tiempo, si no se vuelve... Muy bien, yo acá tengo la suerte de tener una comisión, que mi mente está siempre distraída, vamos a decir. Pero igual,
el leer, esas cosas te hacen crecer también. Si no, no, no. Yo soy un pibe joven. Mirá, yo dije que yo 28. Yo, mi caso fue en el 2006. Y yo no puedo tirarme al abandono, como vamos a decirlo así de una forma, cuando tengo una familia, tengo mi mamá, tengo mi hija, y como toda persona, ¿no? No te puedes tirar. Vos tenés que salir, progresar para el día de mañana. Vos tenés que proponer una meta. ¿Y te vas pensando acá para funciona del día a día? ¿Vas tratando de no pensar cuánto te queda? Es que no, nunca pensé eso. Creo que si la persona que está preso piensa, yo sé que hay muchos que piensan, pero yo ya me mentalicé muchos años. Entonces, lo mío, yo no pienso eso. Pienso en hacer conducta y en cuidar a mi mamá y en cuidar a mi madre. ¿Y lo puedes hacer de acá adentro? Lo puedo, y en todos lados lo puedes hacer. Estando bien, demostrándole. Demostrándole bien, con una sonrisa en toda visita, con un abrazo, un beso todos los días, como la tengo a las 6 de la tarde, siempre me llega ahí en la puerta mamá y está, yo me siento bien dentro mío. Esto acá, en lo personal, de yo a Reiki, no sé cómo bien, cómo es algo nuevo para mí que cambia a las personas. Ojalá todas las personas se pudieran hacer 15 minutos de su tiempo día a día para poder conocerse, para poder conocerse uno mismo y poder conocerse a los hijos, a la pareja, a los padres, porque a veces uno dice, ¿por qué mi padre me trata así? ¿Por qué mi señora? Pero hay que conocerlo, primero uno para poder conocerse al otro, si no, siempre vamos a estar en disputa, siempre discutiendo por problemas económicos, problemas de lo que sea. Y a veces el espíritu, cuando vos te encontrás con él, como yo sé que es meditando y escuchando las palabras de fondo que tenemos, esa tranquilidad, vos podés sentir una tranquilidad por dentro, se puede. Es como yo te digo, yo entro para adentro y quizás me dura 5 minutos esa tranquilidad. Pero es algo de... ¿Es muy distinto la realidad de adentro con la de acá? No, yo te estoy hablando en mi forma de ser. Mi forma de ser, yo ya soy así. Soy nervioso y soy nervioso. Eso es lo que yo siempre me conocí desde chico. Pero creo que con 28 años puedo... No voy a cambiar hoy. Pero yo tengo una nena que hoy tiene 6 años. Y el día que yo salga, mi nena va a ser una señorita. Y yo no. ¿Qué no tipo de padre? Nervioso. ¿Qué tipo de padre? No. Tenés un tiempo, está bueno además para tomarlo como un acá tiempo para tranquilizarte. Es que no pensar que tenés que estar acá por obligación, sino que es un tiempo. Muy bien, que no voy a dar un... Yo no estoy por obligación. Estoy obligado, porque nadie quiere estar acá. ¿No? Muy bien. De que estás porque vos querés. Pero vos sabés lo que yo siempre le dije a mi madre, siéndome un poquito. Que yo para mí, por algo me sucedió esto a mí, por algo me pasó esto en la vida. Y acá, y hoy por hoy se trata de mí, de querer aprender o no aprender de lo que yo estoy pasando hoy. Porque hoy yo me encuentro en el departamento donde nació toda mi gente, ¿no? Yo no nací acá, pero por eso estoy acá, por el acercamiento familiar, ¿no? Porque mi mamá de acá, mis abuelos son de acá, bárbaro. Y yo le doy un valor a esta cárcel, porque mi condena fue en Montevideo, ¿no? Mi causa donde yo caí detenido fue en Montevideo. Y yo lo que yo veo es valorar, es crecer vos como persona. Y estas cosas así a mí me ayudan, porque yo soy una persona muy impotente, que yo a veces por una pequeña cosa puedo perder lo que hago de buena conducta en 2 años, lo puedo perder en 2 segundos. Entonces a mí esto... Creo que me vino bien. Lo que faltaba. Esto está muy bueno. Ojalá que podamos ir rotando y puedan ir participando, como vos me decías, otros reclusos más. Pero yo en lo personal, a mí esto me está haciendo una ayuda bárbara y quiero demostrarlo día a día, ya sea a mi madre y a las personas que están encargadas de la guardia. ¿Te notás a tu madre que venís acá? Sí. ¿Ha notado alguna diferencia? ¿Te ve? Mamá me ve... Me nota diferencia, pero no sé si es por esto, me nota diferencia por ella, porque yo la amo a mi mamá y yo le dije que yo voy a estar bien. Si ella está bien, yo estoy bien. Si yo estoy mal, ella va a estar mal. Y creo que por eso es la diferencia. Pero esto me está ayudando a mí,
Igual tu imagen frente a tu madre siempre fue más o menos la misma. Siempre fue respeto, muy bien. Claro, por eso. Lo que yo te decía es que hay que empezar siempre por uno. Entonces, mi madre quizás, ella me ve por la televisión y dice, mira mi hijo, las palabras que está expresando, o qué loco que es, o cómo está cambiando, o mira, no sé, pero no me interesa lo que piensan los demás, sino lo que yo siento por dentro. Es lo que yo digo, hace bien, me gustaría que muchas personas, estando en la calle, no precisa estar preso en una cárcel para vos estar preso, hay personas, mi mamá, yo sé que no está presa en una cárcel, pero está presa dentro de ella misma. ¿Por qué? Porque tiene un hijo preso, es el único hijo que tiene acá, en el Uruguay. Y se ataca por amor y está presa, por más que ella no me lo diga, está presa en su casa. Entonces hay muchas personas que están presas desde el trabajo, desde lo que sea. Y a veces, muchos van a la iglesia, muchos practican muchas religiones. Pero esto de Reinkin, esto yo no conocía. Y es algo espiritual, es algo bueno. Es algo que no tiene letra de puño de nadie. Son expresiones espirituales. No hay Biblia, no hay libro, no hay nada. Quizás hay sí material sobre esto, Reinkin. Yo estuve, por lo que tengo entendido, es algo muy antiguo de los japoneses, es algo de eso, fue lo que yo tengo entendido. Pero está todo dentro de nosotros, el ser humano está dentro de nosotros. Cuando yo quiero cometer, si yo me quiero levantar e irme en este momento, yo te voy, yo me levanto y yo te puedo dejar solo, pero yo sé que eso no es lo que yo... Entonces, vos te vas buscando tu camino, tu propio propósito, ¿no? De por qué estás acá. Y yo creo que para mí... un valor bárbaro yo le doy a esto, como yo ya te dije, a todas las tareas que vienen acá, porque es difícil que la gente ponga la mano, los ojos en la cárcel, pero hay gente como Betty, que como Teresa, que yo tanto la aprecio también, son personas que yo, para mí, en la cárcel de Artigas acá, muchos no valoran, pero... hay que estar preso en otro lado o hay que pasar por otro lado para darse cuenta qué hermoso es cuando una persona te dedica una hora de su vida, porque ella podía estar tomando mate y está con nosotros acá. ¿Te parece que Betty los entiende mejor por haber pasado también por esto? A mí no me parece, me lo dijo que sí. Ella me dijo que sí. ¿Ustedes notan como que sabe más de la interna, de qué se está manejando? Sí. Que gente que por ahí no que venga a hablar de afuera. Yo a veces le... con toda la buena voluntad, muy pero bien. No maneja bien los roles por... Yo nomás, yo por ser impulsivo, como yo bien te di, yo, un funcionario me va a abrir la llave o algo, y quizás yo lo insulto, porque él me miró mal o algo. Y son cosas que yo estoy mal. El hombre está haciendo su trabajo. Pasa que si están golpeando un lado, yo golpeo el otro. Entonces yo le explico a ella. Ella me dijo, Ronnie, yo conozco todo eso. Y como que ella por ese lado sí conoce. Pero no todas las cosas son iguales. No todo es igual, ¿no? Claro, ella pasó por una cosa, yo tuve... otro estamos por otro, ¿no? No sos de acá, ella sí era. Pero yo me siento que soy de acá igual, ¿sabía? Sí, me siento que estoy en casa igual. Sí. Bueno, mejor, por suerte. Sí, me siento y... y siempre intentando de valorar, ¿no? Valorar y valorar a mi madre, como yo te digo, es lo que tengo, mi mamá. Mi madre es lo que tengo, la amo. Te agradezco que hayas charlado con nosotros, que estuviste tranquilo, como 10, 15 minutos, ¿viste? Que podemos charlar. Ya estoy con unos nervios adentro. Podemos charlar tranquilo, eso es lo importante, tratar, ¿no? De entendernos, de dialogar y bueno. Bueno, espero que te siga haciendo bien, que sigas viniendo los sábados y que bueno, que... Y ellos siempre los mandan deberes acá, viste, como varios tipos de deberes. Y yo, el que siempre le digo a ella, y que yo creo que es el más fácil para todos nosotros, es cuando los bañamos. Cuando los bañamos, el agua como que te limpia todo, y vos te medís. Eso te deja, ¡pam! Pero siempre teniendo la base de que vos querés ser mejor, ¿no? Progresar como persona. ¿Viste? Y para mí eso del baño
Yo se lo digo a todo el mundo que el baño ese no te saca solo el cansancio, sino que te limpia, la verdad. Solo es lo que yo por ahora le digo lo que yo estoy haciendo. Me manda a hacer muchas cosas más, en lo cual no. De a poco se van a ir cumpliendo. De a poco se van a ir cumpliendo. Te agradezco. Dale. Gracias por charlar. Dale. Muchas gracias a vos. En el próximo bloque. Otro de los reclusos que viene a la clase de Reiki, ¿tu nombre? Alan Cliff Moro Rodríguez. ¿Por qué estás detenido? Intento de hurto con tentativa agravante, algo así es. ¿Por qué venís a Reiki? ¿Es la primera vez que venís hoy? Sí.